Hola, buenas noches. Seguimos con nuestros videos. Hoy vamos a hacer una preparación. Te voy a decir la verdad. Si te digo que es un origen argentino, te miento. Esto es una preparación que se hace en todas partes del mundo, que tiene diferentes formas de hacerse. Y bueno, yo te voy a dar mi manera. Tenés que probar muchas veces para que te salga como vos querés. Pero bueno, yo te voy a dar hoy una orientación de hacer un buen arroz con leche. Un buen arroz con leche. De buena calidad y bien hecho. Te voy a mostrar primero todos los ingredientes. Como para que los veas fácil. ¿Sí? Permiso, perdón, Vení. Vamos a usar una taza de arroz, un vaso de arroz. Esto para que vos lo veas fácil, para que no andemos con pesos y todas esas cosas. Un vaso de arroz, dos de agua, dos de leche. Y hoy vamos a hacer una presentación bastante especial. Así que mirá hasta el final del video, porque hoy va a tener un agregado bastante especial que es de leche condensada. Vamos a hacer un arroz con leche condensada. Y después una presentación más que especial, que te recomiendo que no te la pierdas. Así que, dicho esto, vamos a comenzar con la preparación, que tiene dos o tres etapas. Entonces, por eso es importante que veas bien todos los pasos para que todo te salga perfecto. ¿Dale? Vamos. Hola, acá estamos de vuelta. Mirá. Una sotés, una olla común. Esto vale la pena que lo hablemos. El arroz puede ser cualquiera. Tenés un arroz grano fino, grano largo, el más gordito, el que quieras. Yo el que no te recomiendo para usar es el Gash. Marca no voy a dar. Es ese que dicen que no se pasa. Ese trata de no usarlo. Te sirve para otras preparaciones, pero para esta justamente por ahí no, por el sabor que le da. ¿Sí? Así que yo voy a usar un grano común y corriente. Arroz, fuego común. Yo en este caso le voy a poner la cascarita de limón, cascarita de naranja, ¿sí? Hay algunos que le ponen canela, la mayoría le ponen canela. A mí particularmente no me gusta, pero si lo querés poner, lo podés poner. En rama, en polvo, como vos quieras. Hay otros que por ahí le agregan... clavo de olor. Le podés poner uno o dos clavos de olor, ¿está bien? Más no, para que no sea tan invasivo. Así que bueno, vamos a ir empezando ya a calentar el arroz. Calentar un poco el arroz. ¿Sí? Vos lo vas a tocar con esta parte de tus dedos, mirá. Con esta parte vas a tocar el arroz. Tiene que estar calentito. Lo vas calentando despacito. Se va a empezar a transparentar. ¿Y ahí qué vas a hacer? Le vas a agregar las dos partes de agua. Acordate, teníamos un vaso de arroz, el mismo vaso, dos vasos de agua. ¿Está bien? Por una parte de arroz son dos de agua. Entonces, vamos con el agua. ¿Sí? Y acá tenemos la primera etapa de la cocción del arroz. Acá vas a dejar el fuego fuerte. Lo vamos a ir mezclando con una cuchara de madera, tranquilo. Lo vas a llevar a hervir. Esto te va a llevar más o menos entre 10 minutos más o menos. Y ahí ya vamos a cumplir una primera etapa del arroz. Así que en 10 minutos nos vemos y seguimos con la segunda parte. Bien, acá estamos. Vení. Pasaron 7-8 minutos, mirá, quiero que vos lo veas. ¿Ves que no hay más líquido? No hay más líquido. Se evaporó el líquido, ¿sí? Este es el punto, el arroz todavía está crudo, no está cocido el arroz, ¿sí? Este es el punto en el que vos vas a agregar la leche. Mirá. La leche. Uno, dos vasos de leche. ¿Bien? Esta vendría a ser ya la segunda etapa de la cocción del arroz con leche. ¿Viste que te dije que tenía varias etapas?
Bueno, esta vendría a ser ya la segunda parte de la cocción. Acá vos agregaste la leche y vos me vas a decir, che, pero todavía no le pusiste azúcar. No. Acá tengo el azúcar. Tengo 80 gramos de azúcar. 80 gramos. Esto es opcional. Una gotita de vainilla, si querés. Si querés se lo ponés, si querés no. Y a lo último le vamos a agregar la leche condensada y el azúcar. ¿Por qué? Vos me vas a preguntar por qué. Y porque si yo le pongo el azúcar ahora, al arroz le va a costar mucho más cocinarse, porque el azúcar es más pesado, ¿entendés? Entonces, es muy pesada el azúcar para el arroz. Entonces, para que el arroz no le cueste tanto cocinarse, lo vamos a cocinar así. Y después, a partir de que vos ponés la leche, son aproximadamente entre 15 y 20 minutos. ¿Sí? Ahí sí bajás un poco el fuego, bajás un poquito el fuego, lo dejás que hierva tranquilo. Recomendación. No te pongas a mirar la novela, no hagas nada. Quédate acá cerca, andá revolviéndolo, ¿sí? Hay que estar atento, en esta preparación hay que estar atento para que el arroz no se nos pegue, hay que ir revolviéndolo despacito, ¿sí? Más o menos dentro de 15 a 20 minutos le vamos a agregar la leche condensada y el azúcar. Te va a quedar un arroz con leche bien cremoso. Hay algunos que lo hacen mucho más espeso. Hay algunos que les gusta más líquido, hay gente que lo come caliente, hay gente que lo come frío. Eso es ya opcional. Yo te quiero mostrar cómo se hace correctamente un arroz con leche. Entonces, a partir de que le agregamos la leche, más o menos son 15 a 20 minutos. Y después le vamos a agregar en una tercera etapa el azúcar y la leche condensada. Y lo vamos a dejar unos minutos más. Así que nos vemos en 15 a 20 minutos y te muestro bien la última etapa del arroz con leche. Bien, acá estoy. Pasaron más o menos 20 minutos. Mirá cómo quedó. ¿Te lo puedo mostrar? Mirá cómo quedó. Mirá cómo está quedando. Este es el momento en el que le vamos a agregar el azúcar, 80 gramos de azúcar. ¿Sí? Y leche condensada. Mirá lo que es esto. ¿Sabés lo que va a hacer esto? Si vos no lo haces con leche condensada, le pones 140 gramos de azúcar. ¿Sí? Le bajás un poco el azúcar por la leche condensada, que ya viene bastante dulce, ¿no? Así que vamos con la leche condensada. Mirá. Hay algunos que le ponen una yema, ¿sí? Para cambiarle la textura, pero como esto ya va a salir bastante cremoso, si lo haces con leche sola, podés mezclar una yema con un poquito de leche, lo batís un poquito y se lo agregás a la preparación. Así que, bien. A partir de ahora vas a mezclar, y esta vendría a ser la tercera y última etapa del arroz, ¿sí? Del arroz con leche. Así que más o menos lo vas a dejar entre 10 y 15 minutos más. ¿Qué va a pasar? El azúcar se va a volver líquido, se va a hacer almíbar. No te asustes si ves más líquido. Se va a hacer un poco, se vuelve líquida, se hace un almíbar y ahí más o menos entre 10 y 15 minutos vas a tener el arroz listo. Probalo, ¿sí? Si vos ves que está muy duro y que todavía le falta para tu gusto, le agregas medio vaso más de leche y lo dejas cocinar un poquitito más. Pero esta es la receta, es fácil, la verdad que es fácil, no me puedo decir que no te lo hice fácil, ¿sí? Así que bueno, nada, nos vamos a ver en unos 15-20 minutos y te muestro bien cómo queda el arroz terminado. Besos. Bien, acá estamos. Esto te lo quiero mostrar para que lo veas, vení. ¿Ves cómo hierve? ¿Ves que es un hervor impersistente? No es un hervor a borbotones, es un hervor impersistente. Mirá qué cremoso que está esto, mirá esto. No, increíble. Este es el momento en el que terminamos. Apagamos el fuego, se terminó. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es volcarlo en un lugar para que se enfríe, despacito. Con mucho cuidado, mirá qué cremoso que está esto. Y esto quiero que lo veas también, para que veas que yo no te miento.
¿Ves que no se pega nada? No se pegó nada. Mirá. No se pegó nada. Si vos lo cuidás, lo mezclás, lo vas mezclando, no se pega nada. ¿Sí? Esto se va a la mesa, a lavar. Y mirá qué cremoso que está. Después le sacás la cascarita de naranja, la cascarita de limón. Acordate que es la parte amarilla. Tratá de que no vaya la parte blanca, porque eso es muy amargo. ¿Entendés? Le da como un sabor amargo. Entonces es la parte naranja y la parte amarilla del limón y de la naranja. Así que mirá qué cremoso que está esto. Y por favor, y acá prestame atención, no te pierdas la presentación que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a hacer una presentación, aparte ya de que la leche condensada que tiene esto, va a venir con una sorpresita que te va a encantar. Nos vemos en la presentación. Besos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos, de vuelta, para hacerte una buena presentación. Te voy a dar dos opciones, vos lo podés presentar en una cazuela si querés, pero quiero ver, quiero que vos te fijes cómo quedó esto, lo cremoso que quedó, ¿ves cómo queda cremoso? ¿Ves que queda cremoso? Ahora te voy a invitar a que veas una opción de presentación original, o si tenés para presentar en un restaurante, mirá, ¿ves? Ahí, y en este caso te voy a mostrar una perlita, o algo que era lo que yo te quería mostrar tan especial, ¿no? Hoy le vamos a poner un corazón de Nutella. Un corazón de Nutella es una pasta de avellanas muy rica, muy sabrosa. ¿Sí? Mirá. Vamos a poner el corazón ahí, como una perlita. ¿Sí? Y ahí. ¿Querés ponerle dulce de leche? Ponele dulce de leche. Podés ponerle mousse de dulce de leche, que lo haces en igual cantidad de crema y de dulce de leche. Lo batís bien y le ponemos ahí. O sea, que vos comas el arroz con leche y te encuentres con esa sorpresita o ese corazón de Nutella. ¿Sí? El Nutella es una pasta de avellanas y cacao. Muy sabrosa, probala para el que no la conoce. Y vamos por último con una pizquita, a mí me gusta así, una pizquita de cacao, ¿sí? Una pizquita. ¿Querés ponerle canela? Ponele canela, ya lo hablamos antes. Y por último, para decorar, una hojita de menta, que le queda bárbaro. Espero que te guste, una presentación bastante especial. Una vez más quiero agradecer a todos los que miran nuestros videos. Recordá, en YouTube, Cocinando con Tapa. ¿Sí? Pedime lo que quieras, comentarios. Y bueno, nada, una vez más, te dejo con esto tan rico. Y espero que te guste y que lo aproveches. Chau.